miras para atrás y te das cuenta que no hay acto de justicia más grande que volver a sonreír. First Medical Directo es salud que fluye. Planes individuales desde $2.60 diarios, con cero copagos en hospitales y clínicas afiliadas y una cubierta de cannabis medicinal. Llama al 1-888-801-0801 o en firstmedicalpr.com. ¿Qué es la que hay, Corillo? Mi nombre es Andrea Colón, mejor conocida como Pichi, y hoy vamos a estar haciendo una entrevista especial porque va a ser una entrevista educativa, pero también es con una mujer increíble, una mujer líder en la industria que vamos a estar hablando, y para eso y para que ella se presente también, vamos a darle la bienvenida a la directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, Lena Ramírez. ¡Eso! Gracias, gracias. Muy, muy contenta de compartir este espacio. Gracias por estar aquí con nosotros. Mira, qué mejor que en la Pichi. Hablando de temas importantes, pero sobre todo tranquilos, porque esto es un espacio de confianza y de información. Buena, así que, ¿cómo estás? Muy bien, muy alegre con, ¿verdad?, todo el trabajo que estamos haciendo desde la Casa Protegida Julia Burgos. Y se siguen uniendo, ¿verdad?, espacios para seguir educando, así que agradecida. Qué bueno. Yo quiero que comencemos hablando de que tú me traces una línea del tiempo, porque sé que has participado en investigaciones, has hecho varias cosas en tu vida, ¿verdad? Y a mí me gustaría que tú nos hagas una línea del tiempo desde que llega a ti esta oportunidad para ser directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos, pero quiero que me lo lleves atrás desde que comenzaste, o sea, que estudiaste, para que las personas conozcan más de ti. Pues mira, yo estudié un bachillerato en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. ¡Eso, Jerezana! En psicología, y dentro, ¿verdad?, de lo que fue mi bachillerato, es un minor en el estudio de las adicciones. Me apasionan todas las ciencias sociales, así que ese tiempo, ¿verdad?, de la universidad fue full academia, ¿verdad?, participando de espacios en la universidad, y pues pude involucrarme en diferentes investigaciones y proyectos, todo lo que tenía que ver con derechos humanos, ¿verdad? Ese siempre ha sido un tema que me ha llamado mucho la atención, y entonces luego di un salto a Barcelona. Allí comencé una maestría en investigación e intervención psicosocial, ¿verdad?, dentro de lo que la Facultad de Psicología Social, y pues allí estuve unos meses. Lamentablemente el COVID, ¿verdad?, hizo que tuviera que regresar un poco antes, así que eso está todavía un proyecto por culminar. Y estando en Puerto Rico dije, ok, pues ¿qué vamos a hacer? Y se me dio la oportunidad de empezar a trabajar en la Casa Protegida Julia de Burgos, organización que admiraba mucho, ¿verdad?, como una organización feminista que vela por los derechos humanos de las mujeres. Así que se me dio la oportunidad como técnica social, que se encarga de ese enlace con la comunidad, ¿verdad?, de lo que la psicoeducación con las participantes que están dentro del espacio de albergue, pero también aprovechando la educación y la prevención en comunidades, ¿verdad? Eso me tocaba dar talleres a residenciales, a universitarios, a escuelas, jóvenes, ¿verdad? Todas las edades, y también profesionales. He dado talleres a médicos, cómo poder, ¿verdad?, identificar si están atendiendo una paciente que está en un ciclo de violencia, cómo ser sensibles, abogados. Así que ese trabajo de educación y prevención también es algo que me apasiona mucho hacer, porque es la única manera en la que realmente podemos transformar nuestra sociedad, ¿verdad?, hacer ese cambio tan necesario. Luego, entonces, estuve un año haciendo ese trabajo, luego estuve como coordinadora administrativa, ¿verdad?, de servicio, y ahí empecé a ver todos los retos que implica, ¿verdad?, cuestión de fondos, trabajar en una organización sin fines de lucro, redactar propuestas, ¿verdad?, cómo pensar los proyectos de servicio, los
vacíos de servicios que existen en nuestro país y cómo trabajarlos con proyectos que sean innovadores, eso que de verdad impacten a las comunidades que nosotros queremos impactar. Y hace un año se me dio la oportunidad de entrar como directora ejecutiva. Oficialmente desde septiembre estamos en propiedad, bien contenta de... yo siempre digo que Casa Julia... además de ser una organización feminista, que eso nos distingue, y que ser el primer albergue de Puerto Rico y el Caribe, este año cumplimos 45 años, dando servicio, más allá del servicio que tiene en el centro, ¿verdad?, lo que es los derechos de las mujeres, somos una bandera de esperanza, de ese Puerto Rico que soñamos, que soñaron nuestras fundadoras hace 45 años, de que en Puerto Rico existan espacios seguros para las mujeres, que se nos respete nuestro derecho a vivir y que esa vida sea de bienestar y plena con nuestros hijos y nuestras hijas, y que hoy por hoy sigamos, ¿verdad?, otra vez no solamente dando ese servicio, sino siendo bandera de esperanza y de lucha por las que estuvieron en nuestros espacios, por las que necesitan que Casa Julia siga brindando servicios para llegar a espacios y salir de esos ciclos de violencia, y por todas las personas que creemos en esa vida que merecemos todas las mujeres. A ver, María, ya podemos terminar la entrevista, ¿verdad? Porque esta ha sido... Nena, tú me has dejado, pero este es una realidad, y yo tengo que decirte que me emociona ver cómo tú hablas y cómo tú proyectas este mensaje, porque me proyectas paz, y para mí como mujer eso es bien importante, conectar y sobre todo hablar de estos temas, concientizar a las personas sobre las prioridades de nosotras, cómo nosotras nos vemos ante la sociedad, que a lo mejor no nos ve en igualdad, pero nosotras sí nos vemos en una igualdad que merecemos y que mujeres como tú bien has mencionado han trabajado durante años para brindar estos espacios de equidad. Así que a mí me emociona tener esta entrevista contigo hoy, y tengo que agradecerle a la gran familia de First Medical, porque sin ellos esta entrevista no hubiese sido posible, y verdaderamente para mí es un honor que tengamos esta conversación hoy, así que te agradezco. Gracias, gracias. Yo sé que es un tema complicado, ¿verdad? A veces nos genera coraje, nos puede generar, ¿verdad?, miedo, nos puede generar mucha frustración, porque sabemos que en nuestro país nos falta mucho, a pesar de todas las luchas que llevamos, pero siempre lo miro con esperanza. Y yo creo que es importante que entre más gente se una desde todas las trincheras, yo creo que es que vamos a seguir construyendo y transformando. Yo quiero que, dado a, ¿verdad?, este inicio que hemos tenido tan bonito, ahora sí me gustaría que entremos a la carne de esta entrevista. Primero, hablando un poco sobre ti en cuanto a cómo viste o cuál fue tu percepción, qué fue lo primero que tú pensaste cuando te dijeron: queremos ofrecerte esta oportunidad, queremos saber si tú la aceptas o no. ¿Qué pasó por tu mente? Wow, tengo que confesar que estaba muy nerviosa, ¿verdad? Porque, como te mencionaba, los retos de dirigir una organización que ha crecido, que lleva tantos años, que tiene tanto valor para el país, pues lo vi como un gran reto y una gran responsabilidad. Y para mí es un honor poder servir de guía. La mayoría de las personas que trabajan en la Casa Protegida Julia de Burgos también somos mujeres. Así que para mí es un espacio de solidaridad, ¿verdad? Sé que las personas que, y el trabajo que hacemos ahí, es un trabajo muy duro, así que también implica cuidarnos entre nosotras, entre ese equipo de trabajo, para poder dar el mejor servicio a nuestras participantes. Así que lo vi como un reto, pero lo vi como un honor el que, ¿verdad?, me vean a mí como esa guía, ¿no?, de seguir desarrollando estos servicios y poder acompañar
tanto a mi equipo de trabajo, pero también a las sobrevivientes, ¿verdad? Pues para mí es un trabajo duro, pero es un trabajo también que me llena, ¿verdad? De muchas experiencias bonitas cuando tú ves todas las transformaciones que parecen pequeños, pero en realidad son bien, ¿verdad? De gran valor en la vida, y cómo esos gestos pequeños pueden cambiarle todo el sentido a una vida. Así que yo miro, ¿verdad? Sé que soy muy joven, eso siempre ha estado presente, pero yo creo que traemos cosas ¿verdad? Nuevas a lo que ha sido el trabajo tan valioso que ha hecho la casa por 45 años. Y yo creo que es importante que cada generación y cada nuevo líder o nueva lideresa que ocupan espacios donde se aspira a transformar, que podamos, ¿verdad?, a través de nuestras propias experiencias, sumar ese conocimiento para el trabajo que hacemos. Yo creo que el que eres joven te hace especial, porque a pesar de que muchas personas pueden verlo como una desventaja, a diferencia de mujeres que a lo mejor han pasado por la posición que tú estás, creo que cada cual aporta su semilla única. Y en el caso tuyo, como joven, es como un público que están atendiendo que no necesariamente tiene todo el conocimiento de qué es Casa Protegida Julia de Burgos, cuáles son los servicios que ofrecen yo como mujer o como persona, puedo recibir, cuáles son mis beneficios, cómo funciona la dinámica. Y yo creo que tú atiendes ese público que le hace falta esta concientización y sobre todo esta educación de vamos a informarte, nosotros somos una casa protegida, somos un albergue para mujeres, somos un refugio, somos un lugar seguro para todas y todos, pero al final del día estamos para ti, y sobre todo tú como mujer joven, creo que también llegas a este otro público que tenemos que seguir educando. Y para mí, te digo, yo me quito el sombrero porque sé que el trabajo arduo que ustedes han hecho año tras año durante 45 años ha sido fuerte, ha sido un trabajo que es de valientes, pero también ha sido un trabajo de personas que yo digo, esto es lo que a mí me representa como mujer, porque muchas personas a lo mejor escuchan el término hoy en día de feminista, pero no le tienes que coger miedo a este término, edúcate, ven, vamos a tener una conversación y vamos a hablar sobre verdaderamente lo que nosotras queremos, tú sabes, lo que nosotras necesitamos, porque es por lo que nosotras hemos trabajado durante toda la historia de la mujer. Así que en ese sentido, háblanos un poco sobre estos servicios que ofrece la Casa Protegida Julia de Burgos durante año tras año, cosas que ustedes han implementado que antes no hacían, pues ahora lo tienen. Si tienen una línea donde las mujeres puedan llamar, háblame de cómo funciona la dinámica con la Casa Protegida. Pues mira, nuestro programa principal, ¿verdad? Como se nos conoce, el primer albergue de Puerto Rico, pues ha evolucionado a través de los años, y hoy por hoy tenemos 8 programas de servicio, que incluye 2 albergues para víctimas que esta huida está en peligro inminente. Tenemos 2 programas no residenciales, uno en el área sur de la isla y otro en el área oeste, donde cada uno de estos programas tiene un equipo especializado en lo que es la atención a la violencia doméstica, sensible, ¿verdad?, a las necesidades tan particulares que tienen las sobrevivientes. Y esto incluye desde trabajo social, manejo de casos, psicólogo, servicios legales, todo el acompañamiento en los tribunales a través de intercesoras legales que tenemos en los tribunales de Ponce y Aguadilla. Y todo este equipo se integra para dar un servicio no solamente a las mujeres, también en el caso de las madres con sus hijos e hijas, se incluye, ¿verdad?, en los servicios a la niñez. Es por eso que en el área metro también tenemos un programa de la niñez, que es un cuido donde se atiende esas heridas también en nuestros niños y niñas para que los ciclos de violencia no se sigan repitiendo. Y que además
mamá pueda salir a trabajar, a estudiar, ¿verdad? Cuando no cuenta con los recursos necesarios, que yo pienso, ¿verdad? Y siempre menciono que es muy difícil salir de un ciclo si tú no tienes los dos recursos más importantes, que es el apoyo de personas, ese círculo, ¿verdad? De personas que te apoyen para salir, y los recursos materiales. Si yo no tengo comida para mis hijos, si yo no tengo un techo seguro, pues no tengo manera de salir sin exponerme a otras violencias también. Así que eso ha hecho que Casa Julia también tenga dos programas de vivienda en el área metropolitana, y tenemos nuestro componente de educación y prevención, que como te decía, ahí fue que yo comencé. Tenemos técnicas sociales en el área metropolitana, en el área oeste, en el área sur, que se dedican a lo que son los talleres, ¿verdad? Y a participar de espacios educativos para seguir previniendo lo que es la violencia. Cada vez que una víctima tiene que llegar a nuestros espacios es porque ya ha habido una experiencia de trauma, de violencia, ¿verdad? Que toma mucho tiempo y muchos recursos poder sanar. Así que lo que aspiramos realmente es un cambio a nivel social que prevenga que sigan ocurriendo estos incidentes, así que de violencia. Así que, como te mencionaba, cada uno de estos programas cuenta con un equipo especializado y seguimos buscando a través de alianzas con otras organizaciones o con compañía, con gente voluntaria, e integramos talleres, integramos, ¿verdad?, donaciones que se le hacen para que ellas cuenten con todo lo que necesitan para realmente empoderarse, ¿verdad?, y construir esa vida que nueva y plena, que les acerque al bienestar y a la salud. Que tanto desean. Yo te digo, verdaderamente he tenido la oportunidad de ir a albergues, conocer a mujeres que han sido víctimas de violencia de género, y yo te digo que causas como estas son las que me mueven, y causas como estas son las que mi plataforma particularmente siempre va a promover, y que siempre va a alzar la voz, y que yo siempre he dicho, mujer que me escucha, esta plataforma es para ustedes, mujer que me escucha. Yo, quitando a Pichi, o sea, la persona Andrea, Pichi, como me quieran ver, siempre va a ser una portavoz de que tú nunca estás sola. Tú siempre vas a tener un apoyo en mujeres como nosotras, en entidades, en casas protegidas como lo que es Julia de Burgos, entre otras entidades que también se encargan, y organizaciones, de trabajar con este tipo de situaciones. Tú no estás sola. Tú tienes que levantar tu voz, tú vas a ser escuchada y tú vas a ser rescatada de ahí. Porque yo creo que ese es el mensaje también que debemos llevarle, ¿no? De que no estás sola, por más sola que te sientas, y que tú sí puedes levantar tu voz. Y que vemos muchas personas trabajando todos los días porque eso creemos que debemos estar acompañadas y que merecemos tener esa vida. Así que si alguien se quiere contactar con la Casa Protegida Julia de Burgos, nuestra línea de emergencia es el 787-548-5290. Esta línea opera 24/7 en total confidencialidad, con un equipo preparado, sensible, que atiende cada una de estas emergencias, y que les acompañamos desde hacer el plan de escape para que puedan llegar a un espacio seguro y puedan recibir el acompañamiento que merecen. Igualmente nos consiguen en casajulia.org y en todas las plataformas sociales. Estamos ahí con información, con otros números de contacto que también nos pueden hacer llegar ya, ¿verdad?, para que puedan recibir información. Háblame de, yo estoy aquí escuchándote, estoy pensando en muchas cosas, aunque no sé si lo ves, pero háblame de algún desafío que tú hayas experimentado, ¿verdad?, dentro de lo que llevas como directora ejecutiva de la Casa Protegida Julia de Burgos. Algo que tú hayas dicho, este ha sido, Pichi, mi reto mayor, o esto ha sido una situación que ha sido la más que a mí me ha tocado, que no tengas que entrar en detalles, ¿verdad?, pero ¿cuál ha sido así el desafío mayor que tú has atravesado? Yo creo que cuando acompañamos a las víctimas, nos damos cuenta que salen de los ciclos de violencia, pero
Inclusive, aunque están con nosotras, vemos que no todo el mundo es sensible, ¿verdad? Y que sigue siendo muy difícil que ellas puedan acceder a servicios de salud, a servicios legales, sin que se les revictimice. Así que nosotras nos convertimos, ¿verdad?, también en esa guardiana, y tenemos que estar recordándole todo el tiempo a las personas que la sensibilidad es tan importante, el poder mirar el sufrimiento de las otras personas, que nos puede pasar a todas. A todos. Y a todas, y a todos, y a todes. Y no, ¿verdad? No podemos juzgar, no podemos ni siquiera ponernos en los zapatos de la otra persona, porque cada experiencia es tan única. Y a pesar de eso, casi todas las mujeres tenemos experiencias muy parecidas, que yo creo que es la paradoja, ¿no?, de lo que es la violencia de género, que para mí verme que todavía nos hace falta tanta sensibilidad, pues hay días que dice, wow, todo lo que hemos hecho y todavía nos falta. Así ese es. Lado humano de entender el sufrimiento de las otras personas sin juzgar. Pero siempre también cuando llegan personas solidarias, cuando llegan personas que dan esa milla extra, que dan su tiempo voluntario, que buscan cómo ayudar de manera anónima, pues ahí yo digo, sí, todavía hay esperanza. Y cuando veo, por ejemplo, las sobrevivientes que llegan sin recursos, sin apoyo, a veces sin apoyo de su familia, porque he tenido experiencias de sobrevivientes que su familia defiende a la parte agresora. Así que entre ellas ver cómo se hacen casi familia, esa sororidad entre mujeres, que se celebran, que se cuando una logra el divorcio y hacen una fiesta, y cuando salen de los espacios de albergue, pues tú tienes ese sentimiento como agridulce, pero entre ellas dicen, acuérdate que cuando yo también salga te voy a buscar, ¿verdad? Y nos vamos a acompañar y nos vamos a seguir ayudando, y se comparten la comida y se comparten los a veces las poquitas cosas que llegan de donación, y eso pues es lo que tú dices, pues todavía hay esperanza y tenemos que seguir luchando por más. Yo creo que es bien bonito ver, y me imagino que en tu caso, ¿verdad?, tú lo has experimentado más que yo, pero yo digo, qué bonito tiene que ser ver cómo de algo, ¿verdad?, que es una experiencia que definitivamente marca un antes y un después en la vida de una mujer, cómo transforman toda esta situación en una red de apoyo bonita, en un círculo sano, en un círculo donde todas hemos pasado lo mismo, y que, como tú bien mencionas, yo estoy segura que la mayoría de las mujeres estamos en el mismo barco. Lo que pasa es que desde diferentes situaciones, desde diferentes perspectivas, desde diferentes lugares, pero la mayoría vivimos cosas iguales o similares, y ver cómo todas podemos aportarnos cada cosa, compartirnos cada cosa, y que eso forme parte de esta transformación donde pensaste que me ibas a vencer, pero no. Donde yo misma a lo mejor pude haber pensado en algún momento de mi vida enfrentando situaciones, wow, yo podré con esto, yo voy a salir adelante del X situación que pasé. Y actualmente estar aquí, hablar con mujeres que han pasado cosas similares y simplemente tener este espacio donde estamos seguras, estamos sanas y estamos vivas, porque vivas nos queremos y vivas vamos a seguir estando. Eso es una de las cosas más gratificantes de todo este proceso, ¿no? Y yo sé que hay muchas historias que las personas desconocen, y a lo mejor de este desconocimiento es que viene esa insensibilidad o este sentido de que no hay empatía, no hay solidaridad. Pero yo creo que por eso es que hay que aprovechar estos espacios donde podemos levantar la voz y decir, no, tienes que ser empático, tienes que solidarizarte y tienes que escuchar. Porque en el momento que tú escuchas, si tú entiendes porque estás analizando lo que te está diciendo, uh-huh, yo creo que ese sentimiento es algo que te van a hacer instantáneamente. Sí, yo creo que cuando estamos hablando de los temas de derechos humanos, y ahí, ¿verdad?, pueden haber personas que
estos cambios puedes traerle miedo. Y ahí es donde uno ve la resistencia, ¿no? Y claro que el miedo es parte de, o sea, pero también la vida siempre es cambio. Entonces, todos los días estamos cambiando, todos los días nuestro alrededor cambia, la naturaleza cambia, y el ser humano va evolucionando, eso es lo que buscamos. Así que siempre queremos aumentar esos derechos, y no es quitarme a mí para darte a ti, es que todos podamos realmente vivir mejor, vivir en bienestar, vivir en salud. Y eso es lo que busca nuestra lucha, de que todos podamos tener esa vida que merecemos, con que nadie le falte lo básico, que nadie le falte comida, que nadie le falte educación, que nadie le falte la oportunidad de desarrollarnos a plenitud, nuestras capacidades intelectualmente, que no nos falte una vivienda segura, así que no nos falte un trabajo digno, ¿verdad? Que podamos caminar sin miedo en las calles, y que podamos, ¿verdad?, tener la decisión sobre nuestros cuerpos, cómo cuidarnos, hablar del consentimiento. Eso es lo que buscamos realmente, y lo buscamos para todas las personas. Eso es así. Yo creo que es bien importante que, y hablo por lo menos de mi parte, yo creo que nosotras vivimos simplemente desde un mundo que queremos equidad y la igualdad. O sea, lo que tú puedes tener, yo lo puedo alcanzar también. Y si tú me puedes ayudar, pues yo te voy a ayudar, y viceversa, tú me ayudas a mí, porque es que de eso se trata el crecimiento, ¿sabes? Y ¿verdad? Yo sé que no todas las personas pensamos igual, es algo que yo respeto, ¿verdad? Pero mi opinión siempre ha sido igual, lo que tú puedes hacer, yo lo puedo hacer. Es que todas las personas tengan las mismas oportunidades. Eso es así. Y los mismos derechos, ¿verdad? Eso es así. Que podamos equiparar, ¿verdad?, esa línea de salida, y que todos podamos desarrollarnos como queramos. Eso es así. Háblame, tienes, ahora desde tu carácter personal, ¿cuál tú dices? Tú tienes en tus manos un rol bien importante en estos momentos. Para mí, posiciones como la que tú tienes a nivel de sociedad habla muchísimo, a nivel de ti como persona y como mujer habla muchísimo. Yo creo que tu responsabilidad social es bien importante. ¿Qué planes tú proyectas, o cuál es tu misión desde tu carácter, dado a la posición que tienes, pero desde tu carácter? ¿Qué es lo que tú dices, este es mi objetivo y a esto es a lo que yo me voy a dirigir? Esta es mi misión ahora desde mi posición de poder dentro de la Casa Protegida Julia de Burgos, y sobre todo como mujer líder. Esto es lo que yo voy a hacer. Yo creo que para mí lo más importante es seguir visibilizando que la violencia de género existe en Puerto Rico, que es un asunto urgente de trabajar y que nos toca a todos, a todas y a todes, desde todas nuestras trincheras, desde todos los sectores podemos aportar a transformar, y tenemos la responsabilidad, ¿verdad? Porque todos somos, construimos nuestra sociedad, ¿verdad? No nos podemos quejar que en Puerto Rico pasa esto, porque todos somos parte de ese Puerto Rico y todos podemos aportar a transformarlo, o podemos decidir también ser, ¿verdad?, neutrales, y mirar para otro lado. Y lo que yo creo es que sobre todo cuando miro a jóvenes, cuando voy a las escuelas, cuando voy a las universidades, que veo ese deseo tan grande de construir otro Puerto Rico que sea para nosotras y para nosotros un país, ¿verdad?, para inclusivo para todos y todas y todes, pues yo creo que definitivamente mi mayor ¿verdad? Misión ahora mismo es que todo el mundo conozca del trabajo que hace Casa Julia, que todo el mundo sepa que hay un espacio seguro en Casa Julia, que hay servicios, ¿verdad? Que la gente puede unirse y puede ser parte también de esta lucha que lleva Casa Julia por 45 años, que nos sentemos y hagamos alianzas para buscar poder atender y brindar soluciones reales
¿verdad? Para transformar estas desigualdades que hay en nuestra sociedad. Y por eso es tan importante, sobre todo para mí, poder fortalecer los servicios en el área sur, en el área este, porque sé que hay comunidades que han sido afectadas por todos los desastres naturales de los últimos años, huracanes, terremotos, y que existen unos vacíos todavía de servicios. Así que llegar a esas comunidades donde todavía hay esos vacíos, donde está ese inacceso a no solamente a servicios, también a educación, a lo que son, ¿verdad?, estrategias de prevención de violencia. Pues yo creo que ese es el reto más grande que tenemos ahora mismo. Pero algo que me sostiene es que Casa Julia siempre, desde sus comienzos, ha tenido gente solidaria en todos los sectores. Por darte el ejemplo, el primer albergue de Casa Julia estuvo en una casa de una iglesia. Y las primeras empleadas fueron voluntarias, fueron las mismas mujeres que se albergaron y luego se quedaron trabajando de manera voluntaria para que otras pudieran llegar a ese espacio. Así que yo no tengo dudas de que esa misión la vamos a lograr. Me encanta todo lo que me estás diciendo. Estoy aquí con una emoción porque me encanta saber que Puerto Rico todavía cuenta con personas como tú y con entidades y organizaciones como lo que es Casa Julia de Burgos, entre otras, Proyecto Matria. Hay muchas más que están trabajando mano a mano. Y yo creo que tú diste en un punto que es primordial y son las alianzas. Uno puede hacer alianzas tan y tan poderosas porque al final del día, como hablábamos, esto es un mismo barco que se mueve en una misma sola dirección, pero que contribuyendo todos podemos hacer y lograr sobre todas las cosas ese gran cambio que queremos ver a nivel de sociedad, como país y en el mundo entero. O sea, yo sé que hay unas cosas en el mundo entero a nivel de culturales y tradicionales, que eso, ¿verdad?, cada cual sabe, y yo entiendo que la gente sabe a lo que me refiero, pero dentro de Puerto Rico yo creo que nosotros tenemos la capacidad de llevar a cabo otro tipo de acciones que nos ayuden a contribuir con erradicar todo lo que está de más contra las mujeres en cuanto a violencia, en cuanto a acoso, en cuanto a todas estas cosas que las mujeres tenemos que enfrentar día a día sin necesidad. Porque es que no tenemos por qué exponernos y por qué las personas exponernos a nosotras a vivir cosas así. Porque cuando tú comprendes como ser humano el bien que tú puedes hacer en una persona, no hay que enfocarnos en estas cosas y no hay por qué hacer este tipo de cosas. Así que qué bueno que contamos con organizaciones como la Casa Protegida de Julia de Burgos, que durante 45 años ha estado brindando servicio para que estas cosas podamos erradicarlas en algún momento. Que aunque, como tú bien mencionas, hay un gran labor todavía por continuar haciendo, pero yo sé que contigo al mando y con otras personas que conozco en la industria, que sé que están mano a mano con organizaciones así, se puede lograr el cambio que queremos. Así es, y para eso vamos. Así mismo. ¿Tienes alguna lección, algo que tú dices, yo llevo meses en este puesto, pero he aprendido esto, o hablaste con alguna mujer en algún momento que tú dijiste, la lección que actualmente tengo más presente en mi vida es esto? Pues yo creo que han sido muchas, ¿verdad? Lo que he aprendido en estos 3 años que llevo en este trabajo, todos los días hay algo nuevo que aprender, sobre todo en este rol de liderato, pues te toca, yo creo que ayer andaba en tenis y ahorita me toca ponerse los tacos y hay que aprender un poco de todo, pero yo creo que la lección más grande de todo este trabajo ha sido que todas tenemos, ¿verdad?, nuestras historias, y yo tengo mi historia con la violencia en el noviazgo, y nunca pensé que yo podía ser, ¿verdad?, estar hoy sentada aquí y podía acompañar a otras mujeres y a otras sobrevivientes, porque pues yo soy parte también, y siempre dentro de mi tiempo de preparación académica, siempre estuve vinculada a los derechos humanos, siempre estuve trabajando, ¿verdad?, y militando en organizaciones feministas, pero nunca me había visto que yo tenía la capacidad de acompañar a otras. Y yo creo que nosotras entre las mujeres tenemos esa capacidad
de poder acompañarnos y sostenernos y sanarnos, sí, ¿verdad? Sí. Unas a las otras. Y hay veces que las sobrevivientes me dejan alguna notita, algún regalito, cuando se van me dan las gracias, y ellas no saben que también me sanan, porque yo creo que esa es la mejor forma de sanar en colectivo. Y yo creo que esa es la lección más grande de todos los días. ¿Tú has sido víctima de violencia de género? Sí. Estuve en una relación violenta desde mis 15 años hasta mis 21 años. Sé lo que es poner una orden de protección, sé lo revictimizante, el miedo que puede tener una persona enfrentarse a ese proceso. Y puedo entender, ¿verdad?, lo difícil que es salir del ciclo, y también la otra parte, cuando miras para atrás y te das cuenta que no hay acto de justicia más grande que volver a sonreír. Eso es así. Y que hoy estoy donde estoy gracias a que pude salir de ahí, y se lo debo a personas que me dieron esa mano y que no se rindieron, porque volví muchas veces a ese ciclo. Y no dejaron de pensar que yo merecía más, cuando yo misma no me daba cuenta. Y se lo debo a muchas mujeres que estuvieron ahí. Yo creo que tú tienes un testimonio bien poderoso. Y tu testimonio tiene que escucharse. Y más ahora que... Y que esto va dirigido a mi otra pregunta, ¿verdad? Tú has visto todo tu progreso. Hicimos una línea del tiempo... Y lo hicimos con todo el propósito. Yo estudié quién tú eras, yo estudié y vi que te fuiste a España, que regresaste, que estás de técnica social, yo vi todo de ti, pero yo quería que las personas escucharan de ti todo tu proceso, porque yo creo que tú vas a inspirar muchas personas, y aunque tú tengas más aspiraciones, tú sigues inspirando, y de eso se trata, aspirar para inspirar, y aquí estamos. Y a mí me gustaría que tú, ¿verdad?, estamos teniendo una conversación muy bonita, pero que me dijeras, ¿qué, siendo la mujer que eres hoy en día, siendo directora ejecutiva de una casa protegida, Julia de Burgos, y simplemente siendo Elena, qué tú le dirías a Elena de 15 años, siendo la mujer que eres hoy día? Ay, que no tenga miedo a ser quien ella es, porque siempre tenía ese deseo de... Esto es lo que realmente yo quiero, y por mucho tiempo se cohibió y sentía miedo. Y hoy le diría que no tenga miedo, que va a estar todo bien al final, siempre que haga lo que ella quiera. Muy bien. Ella puede tener tacos, ella puede tener botas, ella puede tener tenis, ella puede hacer lo que ella quiera, porque eso es lo que las mujeres pueden hacer, ser lo que quieran y sobre todo ser valientes y, como tú, sonreírle a la vida, porque aunque sí, todas en su momento hemos enfrentado momentos difíciles, ¿verdad?, valga la redundancia, siempre tenemos la oportunidad de darle un shift a la vida y decir gracias por lo aprendido, pero ahora me toca a mí ser feliz. Entonces ahora me toca a mí sonreír, como tú lo estás haciendo aquí conmigo, y ahora me toca a mí impactar a otras mujeres que han vivido cosas como nosotras o que han vivido cosas similares a las de nosotras, pero que siguen ahí en el pie de lucha y sobre todo apoyando a más mujeres, porque al final del día entre nosotras mismas es que vamos a lograr este cambio en la sociedad que queremos. Así es. Lena, ¿qué más yo le puedo decir a Lena? Para cerrar, ¿qué consejos tú le darías a mujeres que nos escuchan, a las personas que nos están escuchando y que nos están sintonizando? ¿Qué tú les aconsejarías para que, si tienen que salir de un ciclo de violencia, salgan? Si tienen que prevenir un ciclo de violencia, que lo hagan. Y sobre todo, que se cuiden, que estén alertas y que busquen ayuda cuando sea necesario. Porque esto no se trata de que me da vergüenza, de que no puedo, de que me están amenazando. Esto se trata de que estamos hablando de tu vida. Así que tu vida es valiosa para todos nosotros y todas nosotras. Así que, ¿qué consejos tú nos darías? Primero, que siempre nos hagamos caso a esa intuición que nos dice aquí no es, o no me siento segura, tan pronto haya algo dentro de cada una de nosotras que nos diga esto no me
hace sentir bien que tengamos, nos demos la oportunidad de irnos un poquito más afuera y mirar realmente lo que está pasando y que existen muchos recursos, organizaciones, que hay mucha información en las redes, que nos pueden llamar para orientar, ¿verdad? Pero sobre todo que nunca dejen de escuchar esa voz interior cuando algo dice no está. Esto no está bien, esto no es un espacio que yo me siento segura, esto no es un espacio en el que yo siento plena, que puedo tomar decisiones y que busquen ese apoyo, ese acompañamiento que está, que es sensible y que no se queden nunca calladas. Porque habemos un montón de gente, como dije ahorita, que trabajamos día a día para acompañar. Para acompañarnos, ¿verdad? Para abrazarnos, para sostenernos y que estamos aquí 24/7. Nos pueden llamar al 787-548-5290. Pueden buscar casajulia.org o todas nuestras redes sociales y van a encontrar información, ¿verdad? Y que sobre todas las cosas que nunca dejamos de priorizar nuestra salud, nuestro bienestar, y que nunca dejemos de defender ese derecho que tenemos por vivir. Eso es así. Antes de que te vayas, Lena, yo creo que hemos tenido una conversación como de todo un poco, y a mí me gusta tener las conversaciones así porque con estos pequeños espacios uno crece. Uno no tan solo crece, uno también conecta, uno ve tantas cosas diferentes, a pesar de que pensamos igual, a pesar de que tenemos cosas parecidas, a pesar de que compartimos ciertas cosas, pero siempre uno le aporta algo al otro. Y tú me has aportado a mí en esta conversación cosas que a lo mejor tú no te imaginarás, pero ha sido muy fructífera. Antes de que te vayas, a mí me gusta siempre hacer una dinámica con mis invitados. Y yo te traje una dinámica aquí. Ahora me tranqué yo. Una dinámica para ti también. Entonces, la dinámica es la siguiente. Tenemos aquí a Jan, que ya nos está apoyando hoy en producción, gracias a la familia de First Medical también, porque yo le dije a Jan, Jan me canceló mi equipo, porque reanudaron las clases en la Yupi, así que Jan me dijo, no te preocupes, porque yo voy a hacer mi reporte y de vez en cuando te voy a dar la mano. Así que Jan, pásela ahora a nuestro director creativo, okay. Y Jan nos va a decir algo que tenemos que dibujar, y tenemos 10 segundos con el tiempo de Jan para hacerlo. ¿Está bien? Tú sabes que en tus notes tú tienes para dibujar. ¿Tienes tu teléfono ahí contigo? Lo tienes allá, pues lo vamos a buscar. Y entonces, de lo que ya nos dijo, vamos a hacer dos rondas y vamos a dibujar el mejor dibujo que salga, pues ahí estamos. Ok. Bueno, Jan está en los controles. Jan, trátanos bien porque son solamente 10 segundos, ¿ok? Pero entonces vamos allá. Tú estás ready para dibujar. Ok. Jan, tú nos dices. Dibujarán un corazón. Una bendita, como sanando. Un corazón con una venda, ok. Un ¿comenzamos? Ay. Ya. Bueno, yo no soy Picasso. Me dio un poquito más de tiempo. Ay, mira, ya nos dio un poquito más de tiempo. Puntitos de bono para embuste. Ok, vamos a ver a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Yo me quedo en el corazón. Te quedaste, déjame ver. Ah, pero mira, estábamos. Ahí está el violeta, color de la violencia doméstica, el azul turquesita, el color de la violencia sexual. Ay, mira, hablando. Y yo tan simple buscando un color, lo empecé a hacer verde y yo, pero ¿por qué este color? No, espérate, y busqué el rojo y dije, no lo voy a borrar, pero si no me da tiempo. Bueno, tengo que admitir que lo ganó Lena. Así que, Elena, felicidades, porque Elena le puso más mente, más esfuerzo, más todo. Así que, Elena lleva 1-0. Vamos a ver si empato. Cuéntame, productor, ¿qué más tenemos? Me gustaría dibujar la silueta de una mujer. Silueta de una mujer, ok. 1, 2 y 3. Anda. Ok. Bueno, esta es mi silueta. Ahí está la mía. Me encanta, no, yo no voy a enseñar más mis dibujos, Ok, Elena, está bien, ya sabíamos, te fue 2-0, se acabó la entrevista, qué vergüenza yo siento.
No, pero me encantó tu dibujo. Esto ha sido una experiencia para mí bien linda, bien gratificante, y porque así buscamos nuestros momentos para sonreír, hacer cosas que nos saquen de la rutina como esto, pero sobre todo concientizar, informar, educar y tener esa consistencia para llevar un mensaje tan impactante y tan importante como es este. Para mí es un honor que mi plataforma sea portavoz de esto. Yo creo que cada espacio cuenta, así que gracias por contar, ¿verdad? Y abrir el espacio y ser voz para todas. Así que, que este espacio sea siempre un espacio seguro y de empoderamiento y de mucha alegría también. Así va a ser, alegría, empoderamiento, seguridad, confianza. Todo lo que tú quieras, aquí lo vamos a tener en Pichi en la Pichi. Y yo creo que antes de irnos es importante hacer la salvedad de que este es el mes de... Cuéntanos. Este es el mes, ¿verdad?, de prevención y concientización de la violencia sexual en Puerto Rico y a nivel mundial. Así que siempre es importante educarnos y ser voz, ¿verdad?, de que necesitamos seguir... erradicando todos los tipos de violencia de género, que incluye la violencia doméstica, incluye la violencia sexual, y recordando que más del 70% de los casos en Puerto Rico afectan a la niñez, ¿verdad?, a jóvenes y sobre todo a mujeres. Así que por eso es tan importante de que sigamos construyendo ese Puerto Rico seguro y de equidad que queremos. Eso es así. Así que para más información, para adquirir sus servicios, para cualquier emergencia que pase, ¿a dónde nos contactamos? Otra vez al 787-548-5290. Esta línea está 24/7. Igualmente en todas las plataformas digitales y en casajulia.org. Perfecto. Así que, Lena, te agradezco nuevamente que hayas estado aquí con nosotros, brindándonos parte de tu historia, brindándonos información de valor y sobre todo celebrando también, porque es que las cosas buenas hay que celebrarlas. Los 45 años de la Casa Protegida Julia de Burgos, para mí es un honor que ustedes hayan y estén arduamente trabajando con esto. Es tan importante para todas nosotras y para todos nosotros también debe serlo, así que gracias, te felicito, me quinto el gorro ante ti y todo tu equipo de trabajo en esta y todas las demás organizaciones que trabajan con esto. Gracias a ti, gracias a ti, y te esperamos cuando nos toque celebrar. Seguro que sí. Allí vamos a estar, así que ya ustedes saben, esto fue un episodio más de Pichi en la Pichi, todos los jueves a las 7 de la noche, aquí en tu preferido de las tardes. Gracias. First Medical Directo es salud que fluye. Con más beneficios, libre selección y amplia red de proveedores, tu salud fluye a través de los planes individuales de First Medical. Desde solo $2.60 diarios, disfrutas de cero copagos en hospitales y clínicas afiliadas y una cubierta de cannabis medicinal exclusiva para suscriptores en los dispensarios de First Medical Cannabis. Únete hoy llamando al 1-888-801-0801 o en firstmedicalpr.com.